Cuando yo estoy en el vestuario, lo que más envidia me da, no poder entrar donde ellos, sus espacios están, donde ellos están antes de entrenar, después del entreno. Ese es el momento mejor. Y eso me da cuenta de que aún me siento muchas veces aún futbolista. Y te das cuenta de que trabajar con los más jóvenes, cuando ellos están allí en situaciones. En el vestuario, en luz del campo, uno se da cuenta en ese momento que se ha hecho mayor. Pero eso es nostalgia, o sea, tienes nostalgia de esa cosa, de la risa de estar ahí todos Sí, como mucho, jugando, mucho. divirtiéndose. Pero por otro lado tengo mucho pánico a hacerlo, porque ellos evidentemente me ven como un rango superior al suyo, que es el entrenador, que procuro que no sea así, porque al final si trabajas con gente, si no hay esas complicidades de tocarse, de estar con ellos, es absurdo. Y cuando estabas ahí, cuando sí eras como ellos, ¿tú te veías alguna vez en el futuro como entrenador? Yo con ¿Pensabas? 25 años ya quería entrenar. Ah, sí. Sí. O sea, bueno, llegaste al futuro que te gustaba cuando estabas ahí y ahora, por ejemplo, ¿qué te imaginas? No hay día que no piense que mañana me voy. Ya. Yo creo que en los sitios, este es un poco donde uno dirige algo, tiene que estar siempre con la idea de que mañana se puede ir. Creo que trabajo mejor pensando que tengo la libertad para poder decidir mi futuro. Los contratos de estar mucho tiempo ligados y de que tú estando a disgusto te tienes que seguir estando, esto me angustia mucho.